Me cansé de llamarte. Te negaste tantas veces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué se supone que debo de hacer? Explicarlo. No será, señor Guerrero, que yo no tengo nada que hablar con usted. Y ahora me disculpa, pero yo tengo mucho que hacer. No, un momento. Por favor, Victoria. Yo sí tengo mucho que decirte. Escúchame. Lo que pasó la otra noche... Fue su última humillación. Porque yo no estoy dispuesta a aceptarle una más. Por favor, Victoria. Tú no estás en posición de poner condiciones. ¿Ah, sí? ¿Qué se supone que va a hacer? ¿Volverme a distorsionar? Mírame a los ojos, Guerrero. Mírame. Mira estos ojos tristes. Mira el dolor que soy. Yo nada te debo. Eso sí, no esperes que me doblegue ni delante de ti ni delante de nadie. Porque nunca más, Guerrero. Por favor, Victoria, cálmate, tranquilízate. No me toques. Por favor, Victoria, no te pongas a llorar aquí, por favor. Dime por qué. ¿Por qué, Guerrero? ¿Por qué? De acuerdo, pero... ¿Por qué me hiciste esto? No llores más. Yo te agradezco que no llores. Padre eterno, ofrecemos la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la redención de nuestros pecados. Gracias, jefecito, al fin lo hice, lo logré, pasé cura. Lo lograste, muchacho, lo lograste, pasaste todas las materias. Pasé liso, cura, me gradué. Eso es, mi querido muchachote, caramba, todo un bachiller de la República. Véngase para acá, mi muchacho bachiller. Yo no quiero que tú me dejes nunca, papurri. Yo lo que quiero es que tú me mates de amor. Pero si esa mujer se me atraviesa, papurri, yo no respondo. Yo no sé lo que yo voy a hacer. Luisita, no tomes más. Creo que te estás excediendo. Exceso nunca, papurri. Yo soy una mujer muy comedida, no como esa vulgar. Chale, papi, yo no sé cómo a ti te gustó Victoria. Tan ordinaria, porque yo sé... Tú la quisiste, papurri, tú la quisiste ella más que a mí, a esta mujer, sucha. No, Luisita, ¿cómo se te ocurre? Mentira, no me mientas, Enrique. ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta cómo la miras? No quiero que la mires más porque tú sabes que te arranco los ojos, Enrique. Yo lo hago. Caramba, oh, qué versátil. Primero payasita y ahora la más bella estampa del folclore llanero. Tan preciosa. Gracias, caballero. ¿Y cuándo llegaste? Hace un rato, pero entre tanta gente no te había visto. Bueno, pues ya no pierdas tu tiempo. Me encontraste. Bueno, seguro que estás muy ocupada. Bueno, algo. ¿Dónde está Vicky? Quiero saludarla. Allá está. ¿Perdón? Sí, en la barra. Si tú quieres, yo me desocupo y te acompaño. No. Ocúpate de tu negocio. Yo voy a buscarla. ¿Qué es lo que te extraña? ¿Que haya llorado? Pues no será ni la primera ni la última vez que lo haga, Guerrero. Estoy herida. Y por suerte creo que no perdí algo que tú perdiste ya, que es... la sensibilidad, Guerrero. Vicky, ¿qué está pasando con este señor? Bueno, acaba de llegar tu salvador, Victoria Andueza. ¿Tú lo contrataste o él hace el trabajo gratis? ¿Estás llorando? ¿Qué te hizo este patán? Un momento. Vamos a empezar por respetarnos. ¿Quién irrespeta a quién? Ya basta, por favor, basta. ¡Párate ahí, prostituta! Aquí todos sabemos a qué te dedicas, mijita.
Y a mí nadie me quita a mi marido, y mucho menos tú, chantajista, roba maridos, estúpida. Lucía, ¿qué te pasa, Vale? ¿Cuál es tu rollo, ah? ¿Cuál es la necesidad que tienes tú de negarte en hablar conmigo? Déjame tranquila, Nacho. Yo quiero estar sola. Ahora resulta ser que te la vas a tirar de dura, ¿no? Déjame. Pero, mi amor, mira, ¿cómo te voy a dejar después de la noche que tuvimos juntos? Eso es algo imposible, Lucía. ¿Pero por qué te pones mala? Mira, no me vas a decir que no te gustó. Lucía, ya nosotros tenemos bastante tiempo juntos, mi amor. Y tú no te das cuenta de eso. Tú eres mía. Mía nada más. Tú tienes mi sello. Ya tú no puedes ser de ningún otro hombre. Eres una chantajista. Y a mí no me importa la foto que te tomaste con mi papurri, porque eso es pasado. Y quiero que sepa que hoy él me quiere a mí. Y si te dio dinero, fue porque tú lo presionaste, porque lo extorsionaste. Eso. Las cosas no son así. Enrique, por favor, explica. Lucita, deja de beber y necesito que te... ¡Cállate! ¡Cállate tú! A esta barragana alguien la tiene que poner en su lugar. ¿Cuánto quieres, Vicky? ¿Cuánto vales? Porque solo que tú quieres dinero. ¿Cuánto quieres por dejar a mi papurri en paz? ¿Tú quieres dinero? Bueno, yo te lo voy a dar, porque eso eres tú. Tú te le vendiste a Guerrero y te le vendes a cualquier postor. Pues aquí tienes dinero. ¡Dinero! ¡Tómalo! El galleguito no ha llegado todavía, pero lo vamos a esperar. Y no te hagas la ofendida, porque tengo pruebas, tengo facturas. Por favor, Luisita, por favor. Casquivana, sucia, prostituta. ¿Te volviste loca, chica? Tal vez me volví loca al creer en ti, al pensar que tú podías amarme y respetarme de verdad. Pero me equivoqué. Tú abusaste de mí, Nacho. Mira, Lucía, tú lo querías tanto como yo, ¿sabes? Además, chica, yo me cansé de esperar. Nuestra relación ya tiene bastante tiempo, Lucía. Tú no eres ninguna niñita. Podías esperar a que yo me decidiera. Sí, anoche no parecía. Anoche estabas muy bien, estabas sonriendo. Mentira. Yo estaba ebria y tú lo sabes. Ajá. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Negarte conmigo? Ahora que fuiste mía, me vas a rechazar, Lucía. Chica, ¿y qué le vas a decir al próximo que venga, eh? Que yo te obligué, que tú no querías. ¿Quién va a creerte, Lucía? Mira, lo de esa noche fue un sello, ¿sabes? Ahora eres mía para siempre. Mírame. Tú eres mi mujer. No te me puedes negar. ¡Me pegó! ¡Se atrevió! ¡Estúpida! ¡Esa ramera! ¡Esa ramera le pegó a mi hija! ¡Saquen a esa mujer de aquí! ¡Sáquenla! ¡Alfonso, haz algo por tu hija! ¿Pero qué pasa aquí? Vamos, Vicky, salgamos de este infierno. Vamos. ¿Estás contento, guerrero? Chico, pero es que tú no te cansas de ponerla. Definitivamente tú eres un experto en desastre, en destrozarle la vida a la gente, en volvérsela a pedacitos. ¿Qué fue lo que le hiciste a Vicky? Habla, pues. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es injusto. La forma como esa mujer me insultó es injusta. Daniel, yo te juro que si yo acepté ese dinero es porque no tenía otra opción. Porque necesitaba cancelar la cuenta en la clínica, ¿entiendes? Pero yo te juro... Está bien, no tienes por qué darme más explicaciones. Yo confío en ti plenamente. Pero tranquila, ya estás a salvo. Llévame de aquí, por favor. Llévame bien lejos de esta gente, no le quiero ver la cara más. Por favor, llévame para mi casa, ¿sí? Sí, es eso precisamente lo que voy a hacer. Te han herido mucho. Sí, puedo verlo. Pero mientras yo esté a tu lado, te prometo que no volverá a suceder. Te lo prometo. Vamos. Es un bochorno lo que tu hermano nos ha hecho pasar. ¿Pero qué se han creído ustedes, mi amor, que este es el rancho ese donde ustedes viven?
Cállate la boca, sabrosona. Mira que el rabo de paja que tienes tú es muchísimo más bochornoso que el escándalo que está armando mi hermana con la histérica esa. Ahora sí es verdad, María Laura, que tu hermana se anunció. No te da vergüenza. Yo me iría igual que ella. Esto es más sangre, chica. No seas ridículo, chico. ¿Ridículo yo? Te voy a decir una cosa, María Laura. Yo no quiero shows de este tipo en mi boda. Si por algo me caso contigo, es para evitar escándalos, ¿ok? Así que bien lejos con los Andueza. No los quiero ni oler de cerca. ¿Estamos? Ya está, ya está, mi amor. Ya pasó. No, papi. Esa estúpida me pegó. Ya lo sé, ya lo sé. Papi, me dio duro. Mira, ven acá. Duro me duele. Pero ya pasó. Anda, seca esas lagrimitas que te vas a poner fea. Esto te lo debemos a ti. ¿Cómo te atreviste a darle dinero tú a esa mujer? ¿Qué es lo que tú te traes con la Andueza? Absolutamente nada, suegrita. En mala hora tuve yo amores con Victoria antes del visita. No sabe lo arrepentido que estoy. Y bastante caro que me está saliendo. No eres el único. Tú no sabes cómo nos va a costar darle explicaciones a nuestras amistades de lo que tú hiciste. Lo siento, suegrita. Lo siento de verdad, pero mire, yo no tuve nada que ver. Ya yo le dije todo a Luisita, le dije toda la verdad. Victoria Andueza me extorsionó. Ah, entonces es verdad. Tú le diste dinero a esa perdida. ¿Cómo es la cosa? Sí, suegro, me extorsionó. Sí, papi. Pipina, llévatela para que se arregle un poquito, ¿sí? Que yo tengo que hablar con Enrique. Sí, mi amor, vete, mi cielo, vete. Ay, mami, mami. Mira, a mí siempre me ha parecido una mujer sumamente inteligente, Coco. Es más, desde el tiempo que te tengo conociendo, que es muy poco, mira, a mí me parece una mujer muy objetiva, sensata, pero, caramba, me estás decepcionando. ¿Sí? Por favor, antes de seguirme acusando, averigua bien con tu amiguita qué fue lo que pasó. ¿Y si yo tengo algo que ver en esto o no? No, no, no. Es que no se trata de que tengas algo que ver o no. Es que definitivamente tú eres la desgracia de Vicky. Pero es que tú no te cansas de seguir humillándola. Ah, es que no te bastó con lo que le hiciste en la fiesta de la playa. No, no, ¿ah? No, por favor. Mira, yo no estoy hablando de la fiesta de la playa, ¿ok? Yo sé que yo la he tratado mal, me he portado muy mal con Vicky en todos los sentidos. Pero lo que te quiero dejar bien en claro, Coco, es que yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que ha pasado aquí, ¿ok? Es más, yo quiero que tú me expliques, porque realmente no entiendo. Una extorsión, chantaje. La están acusando. ¿Qué extorsión y qué chantaje? ¿De qué estás hablando tú? Exactamente. La mujer del señor Ocampo la está acusando de eso, de extorsión, de chantaje. Y yo quiero que tú me expliques por qué ella no se defendió. ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué ella, Vicky, no dijo absolutamente nada? No piense lo que no es, suegrito. Mire, todo el mundo sabe que Victoria y yo tuvimos amores hace algunos años. Y todo el mundo sabe también que el hermanito de Victoria estuvo hace poco en la clínica. Sí, sí, está bien. Eso está clarísimo. No te me vayas por la tangente. Entonces, es que, mire, los pagos y las facturas a las que se refería Luisita, ajá, eran precisamente de la clínica de Toñito, el hermano menor de Victoria Andueza. ¿Cómo es la cosa? Enrique solo quería ayudarme. Bueno, al menos eso fue lo que él dijo, ¿no? Sabía que mi familia no tenía dinero como pagar la clínica y... Que bueno, ¿yo qué podía hacer, Daniel? ¿Qué puedo decirte, Vicky? Si hubiera sabido, te hubiera ayudado. Sí, pero yo no te conocía lo suficiente. Es decir, no te tenía confianza y tenía encima una responsabilidad. Aunque yo hablé con Enrique, yo le dije que yo le iba a pagar hasta el último centavo. Incluso le firmé unos giros. Le dije que únicamente aceptaba ese dinero en calidad de préstamo, ¿no? Como tiene que ser. Hiciste lo correcto, Vicky. Pero ¿por qué no se lo dijiste a esa mujer cuando te reclamó? ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no te defendiste? Porque no pude. Me tranqué. Te lo juro que para mí fue muy difícil tener que enfrentarme a esa gente. A esa gente que conoció a mi familia y que cuando mi papá murió nos dio la espalda. Fue muy duro. Ya pasó, Vicky. Ya pasó. Gracias, Daniel. De verdad que gracias por sacarme de allí. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin ti.
Mira, mijo, Vicky no es mujer de estar pidiéndole dinero a nadie. Pero en vista de la situación en que está su familia y que nosotros no teníamos trabajo, pues algo teníamos... ¿Qué es lo que estás tratando de decirme, Coco? Que efectivamente ella le aceptó el dinero prestado al baboso de Ocampo por la situación en que está, por la necesidad, por eso. Porque yo te juro que si no hubiese sido por eso, ella no le aceptó un momentico, espérate. O sea que ella le aceptó el dinero a él para montar una agencia de festejos para seguir ganando dinero. Eso es lo que tú llamas necesidad. No, guerrero. Necesidad es tener a tu hermano en una clínica y no tener con qué pagar a la salida. Necesidad es la que están pasando los Andueza, porque si algo tienen ellos que agradecerte a ti, es eso. La situación por la que están pasando gracias al embargo que tus empresas le hicieron. ¿Qué tal? ¿Entendiste? Cuando papá murió, todo cambió. Tú no puedes imaginar lo que era nuestra vida antes. Era todo tan diferente, tan fácil. El cambio fue muy duro. Tuve que aprender a sobrevivir muy rápido. ¿Sobrevivir, Vicky? ¿Tan difícil es eso? Mucho más de lo que nadie se imagina. ¿Y ese hombre? Ese hombre que te persigue, con el que discutías en la fiesta, el del restaurante. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es que definitivamente, guerrero, tú eres desconfianza, temor, duda. Y por eso es que la pierdes. Por eso es que tú la estás perdiendo. Ahora estás dudando de ella otra vez. Entonces, mira, yo creo que definitivamente la solución es que te vayas. Vete, porque así, de esta forma, tú no te la mereces. Si estuviera tan seguro. Ah, no, pero es que yo tampoco lo estoy. Es que a veces yo me pongo a pensar que ustedes lo que son es un par de idiotas. Ay, chamo, ¿por qué no se buscan? Hablan, se arreglan, se besan, se aman, qué sé yo. No. Eso no es tan fácil. Claro que es fácil. Si tú quieres, es fácil. Pero es que ese es el problema que tú tienes, la inseguridad. El amor es fácil. Claro, para ti es difícil porque no lo quieres aceptar. Porque tú definitivamente amas a mi socia, guerrero. Y si no la quieres perder, chamito, date un chance. Date, pues. Entonces, ¿cómo es la cosa, Enrique? Entonces, él me pidió que pagara las cuentas. Pero me pidió que no apareciera su nombre, sino el mío. Ah, pero ese estúpido de Julio César Guerrero está que se babea por ella, ¿no? Exactamente. Ella es su punto más débil. La protege como dé lugar. Sí, eso está claro. Pero lo que no me explico es cómo llegaron esas facturas a las manos de mi hija. ¿Ah? Con la fulana factura. ¿Será que mi emperador romano está tan enamorado de la Victoria Andueza que la perdonó? ¿Es capaz de perdonarla? Pero es que el plan era perfecto, yo no entiendo. Minervita te falló la puntería. Bueno, no importa, tranquila. Otra vez será. Otra vez será. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Por qué estás tan triste? Es que hace mucho tiempo que nadie jugaba conmigo. Sí, es verdad. A veces a uno nos dejan tirados por un rincón. ¿Verdad, Gorby? Sí, uno se aburre mucho. Está bien. Como dice mi papá, le prometo que no lo va a volver a pasar. ¿Quién puede auxiliar a un guerrero? Un guerrero cansado. Ay. Ajá, Gorby, tenemos trabajo. Papi, saluda a tus médicos. Gorby, Mariela. Hola, Mariela. Gorby, qué bien te ves. Se ve que te tienen bien cuidadito, ¿eh? Disculpe, señor. Yo creo que su amigo está ocupando mi asiento. ¿Quién? ¿Él o yo? Eso lo decide usted, ¿no? Este es el mejor antidepresivo que yo recibo. Pero eso sí, solo una ración diaria porque puede tener consecuencias sobre las calorías. Entonces, el remedio sería peor que la enfermedad. Porque me convertiría en una gotita triste.
Gus. ¿Qué cara le pongo a la vida? El de la sonrisa, el de la felicidad. La cara de Victoria Andueza, la que tú te mereces. Bueno, yo quería agradecerle a esta familia por bueno, haberme hecho este sancocho, ¿vale? Yo nunca pensé que me iban a celebrar así tan fino mi examen. Ay, no, vale. Pero mira, ven acá. Usted como que me va a largar mi lagrimita, mi huele pega. No, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no soy una jeva, yo soy un machito para adelante. Ese es mi trinquete, caray. Salud. Mire. Bien. Doña Pita, una dígame, cosa, porque usted mejor no le guarden la olla a las muchachas, porque usted sabe que ellas van a llegar molidas después de esa rumba que organizaron, ¿ah? ¿Cómo? ¿Sabe una cosa? A mí me hubiera gustado estar allá. Pero bueno, mejor estoy aquí en mi propia fiesta de graduación, ¿ah? ¿Por qué no me da otro platico? Que tengo el hambre atrasada. ¿Cómo no, mi amor? Ven, que te lo sirvo. Bueno, con su colmecito. Buen provecho. Qué bochorno, niña. Tú nos engañaste. No nos dijiste que Victoria Andueza era tu socia. Mire, doñita Domínguez, en la tarjetita que yo le entregué, ahí dice claramente Agencia de Festejos Palacios Andueza y Asociado. Además, ustedes nos vieron actuando en la fiesta infantil. Allí estaba la señorita Victoria Andueza. Sí, pero disfrazada de payaso, ocultándose de nuestras miradas. Mira, mija, mi amiga no tiene nada que ocultar, ¿ok? ¿Y te parece poco tratar de robarle el marido a otra? O codearse con mujerzuelas de lo último en fiesta de hombres solos. Chica, ¿no será que tú eres de la misma calaña? Mire, vieja terrible, me entrega mi dinero ya si no quiere que la desmoñe. O si no quiere que me ponga a contar en voz alta lo de las fortunas que gasta su marido en Aruba con las amantes. O si no quiere que cuente, doña Pilarica, que usted estuvo internada en Alcohólicos Anónimos gracias a su adicción. Miren, doñitas, aquí hay muchos techos de vidrio para que ustedes tengan el atrevimiento de ponerse a tirar piedritas. Así que me pagan ya. Y con mi amiga y conmigo no se metan. Y se me bajan de la mula, ¡ya! ¿Y qué tal esta vez? No sé. Mira, eso es falta de práctica, pero cuando le coges el gustico... Nacho, por favor. No quiero hablar más de este asunto. Tranquilízate, mi amor. Mira, estás en las mejores manos, Lucía. Yo te prometo que yo te voy a enseñar todo lo que necesitas aprender sobre un hombre. Toñito, Toñito, lo sacaron, vámonos. Lo sacaron, apúrate. Bueno, ¿qué pasó? ¿De qué estás hablando? Los malandros que te metieron en el lío de la moto salieron de la cárcel, así que agarra tus cachivaches y vámonos. Ayúdame ahí, pana. Ayúdame, pana. Bote ese lado, vale. Apúrate, apúrate. ¡Epa, socia! O ex socia. Ay, qué bueno que llegaste. Qué triste el día de hoy, ¿no? Sí. El joropo se nos convirtió en un lamento. ¿Qué, Coco? Yo de verdad no entiendo cómo tú todavía tienes ganas de reírte. Ay, bueno, socia, que alguito me queda en la reserva todavía. Pero no, hombre, no le pare. Mira, vámonos para allá arriba al apartamento a buscar unos pañuelitos porque es que la tarde de hoy es larga. Mire, señor, deje ya la necedad y, por favor, no moleste más. Esta es una familia decente, ¿entiende? Una familia decente. ¡Ay, por Dios, Pita! ¿A quién le hablas tan feo? ¿Seguro algún pretendiente de las mujeres de esta casa? ¿Qué comes que adivinas, mi amor? ¿Con quién quería hablar ese hombre? Ay, un señor, un tal Monagas que siempre quiere estar hablando con Vicky. ¿Quién será ese hombre que no quiere convencerse que mi hija no quiere nada con él, ¿eh? ¿Quién será? Yo sé que me están engañando. Sé que te estás escondiendo, Victoria. Pero también sé que te voy a encontrar, porque de mi vida no te vas a escapar. Ay,
sucia. La verdad es que desde que llegué a Caracas no te he visto ni un solo día tranquila. Claro, es lógico, ¿no? Primero pasó lo de tu papá, pero después vino lo de Julio César, Toñito, y ahora para remate esto. ¿Tú te das cuenta? Mucho, ¿no? Tú ves, ¿no? Tú ves. Ahí es donde yo digo, cónchale, ni que yo le hubiera robado el tetero al niño Jesús. No, de verdad, socia, no tengo vida. Tú te pones a ver y ni siquiera nosotras habíamos tenido la oportunidad de agarrar y sentarnos a hablar como a nosotras nos gusta. Es verdad. Tú llegaste de Italia y yo no te dije, epa, Coco, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Qué pasó con el tipo con el que estaba saliendo en Italia? No, nada bueno, que chama, ver. Bueno, chama, pero tranquila, por lo menos sé que estás consciente de eso y bueno, no te preocupes que yo entiendo, socia, ya tendremos tiempo de hablar. Coco, ¿de dónde vamos a sacar el dinero, hermana? No, de verdad, porque mira, el único negocio que teníamos que prometía era este. Y mira, tranquila, se echó a perder. Tranquila, tranquila, coge pausa. Yo te dije que no te preocupara. ¿Aló? Hola, doctor Daniel. ¿Cómo estás? Sí, 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 ella está aquí. Ya te la paso. Es el doctor Urbaneja, quiere hablar contigo. Y aquí estoy, bachiller de la República, panita. Qué bueno, Ricardo. Sí, lo que pasa es que la gente no sabe que esos chamos de la calle, eso no son ninguna basura, ¿viste? O sea, ni son ningún desecho tampoco. Esos chamos lo único que les falta es papa y amor, pana. Sí, es verdad. ¿Eh? Entonces la gente no sabe que uno se siente burde mal cuando tú te le acercas, entonces todo el mundo te rechaza. Yo corrí con mucha suerte porque me encontré a Pancho. El tipo me dio una mano y me ayudó. Menos mal, Ricardo. No, y el tipo me cuidó, el tipo me dio estudio. Y bueno, aquí estoy, panita, bachillero. Yo. Y aquí estoy yo también, Ricardo. Aquí. Pero bueno, Manolo, ¿qué es lo que te pasa, pana? Ah, estás así como oído en la nebulosa. ¿Qué pasa, mi ley? Mira, Ricardo, lo que yo tengo, pana, es algo así como una crisis existencial, ¿entiendes? Es más, yo creo que tus palabras han contribuido a eso, chama. Mira, Manolo, yo no entiendo, mi ley. Mira, lo que pasa es que no soporto a esos tipos que andan por ahí abusando de las mujeres. Es que es lo mismo que le hacen a los chamos esto, a los huele pega, ¿vale? A esos tipos no les importa a nadie. Claro, agarran a las mujeres, se las llevan por ahí, sin importarles nada, se las... No, chico, mira, no me hagas caso, Ricardo, ¿sí? Además, yo me voy para el carrizo, chico. Bueno, yo me gradué de bachiller, pero yo no entiendo qué es lo que le pasa a Manolo, ¿vale? Este tipo tiene un trompo enrollado. Quería sangre. Gallerito, te espera el infierno. Sé que usted tiene una hija, una niña pequeña, una niña que seguramente lo ama, lo adora, ¿no es así? Mírelos a ellos, guerrero. Mis hijos son los hijos del hombre que usted mató.
Mírenle sus caras. Mírenlas. Memorícenselas bien. Porque nunca más se le va a borrar de su mente. Nunca más. Esas caras lo va a perseguir por el resto de su vida. ¿Qué hace usted aquí? Padre, yo le puedo explicar. Yo lo único que quiero saber es hasta cuándo va a hacerle daño a mi sobrina. Y escúcheme bien. No es el cura quien le habla. Es el hombre con quien cuenta esta familia. Mira, tú estás muy extraña. ¿Qué es lo que te pasa? Ya sé. Tú lo que debes estar es celosa, ¿verdad? Por el doctorcito ese. Pero mira, Coco, de verdad que si tú piensas que el doctor se me dio fijado en mí, de verdad que yo no tengo la culpa, hermana. Mira, a mí ni por aquí me pasa. Sí. Ni él ni ninguno, Vicky. Es que tú no te has dado cuenta, chama. Cada vez que a mí me gusta un tipo y lo tengo cerca y me lo quiero levantar, te apareces tú y los tipos a quien le paran es a Victoria Anduesa y no a mí. No, Coco, eso no es verdad. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que está pasando con Daniel? Por favor, tú sabes muy bien que ese tipo ataca a todas las mujeres. Ah, sí. ¿Y Luis Elkovich? Ah, no. Ese Elkosí, eso sí que es otra cosa. Es un príncipe. ¿Pero con quién se casó? Ah, con la Zapata. Así que no era ni tuyo ni mío. Ajá. ¿Y Henry Herrera? Por favor, Coco, nada que ver. Ese tipo lo que era un hippie nocturno. Ese tipo a ti no te convenía. Ajá. ¿Y Rafael Gómez y Enrique Giné? Cosas que pasan. Además, mira, chica, ver el lado positivo de las cosas. De verdad. Yo te evité a ti de que tú estuvieras con esos hombres, ¿o no? Pero fuiste tú la que me evitaste eso. Fuiste tú la que decidiste que todos esos tipos no me convenían. Pero quiero que sepas una cosa, Victoria Anduesa. De ahora en adelante voy a ser yo, Coco, la que decide qué tipo le conviene y qué tipo no. ¿Entendido? ¿Te quedó claro? ¡Socia! ¿Qué bien, pues? Padre, por favor, escuche. Ya yo me cansé de escuchar sus mentiras. Y como usted no está en confesión conmigo, no lo escucho porque no me da la gana. Aquí quien tiene que escuchar es usted. Y si no le gusta, ¡se va! Padre, yo lo tengo a usted por una persona racional. Por favor, no se ponga violento como un hombre cualquiera. Yo soy un hombre cualquiera. Un hombre que está defendiendo a su familia. Un hombre que no quiere que le hagan daño a los suyos. Un hombre que está dispuesto a defenderlos contra viento y marea. Así que hágame un favor y hágaselo usted. Olvídese de mi sobrina, déjela en paz. Si yo lo que quiero es paz para ella. ¿Qué digo para ella? Para mí también. No crea que para mí es tan fácil. Yo no puedo seguir llevando la vida así, de esta forma. Y si en algún momento me equivoqué con su sobrina, ella también lo hizo conmigo. Y a lo mejor tiene usted razón. Entonces no se equivoque más y lárguese de una buena vez. Está bien, padre. Yo me voy. Pero quiero que sepa, sin ánimo de amenazarlo, que esto no termina aquí. Es que me da rabia. Siempre me ha dado rabia y me va a seguir dando rabia, Vicky. Porque eres tú siempre la que te levantas a todos los tipos y me da rabia. Y lo que más rabia me da es que definitivamente tengo que admitir que tú tienes la cara más bonita que yo, el cuerpo más bonito que yo, porque siempre los tipos caen contigo y no conmigo. Y me da rabia, rabia y rabia. ¿Sí? ¿Sabes cómo es la cosa? Que aquí a la que le da rabia es a mí, porque tú pareces que estuvieras ciega, mi amor. Mírate, mírate bien. ¿Ah? ¿Quién tiene los ojos más espectaculares de toda Caracas? ¿Ah? ¿No son los tuyos? ¿Y la sonrisa más pícara de quién es? Además, tonta, tu cuerpo no tiene nada que envidiarle al mío, mi amor. Ah, no, ah, no. Mírate, mírate bien ahí, mírate aquí, mira aquí, aquí, ajá, ¿ves? Y por eso que los tipos siempre caen contigo y no conmigo. Y me da rabia, socia. No, no, tú lo que eres una loca, chica. Sí. Además, amiga, tú también te has levantado muchísimos tipos. Sí. Y lo que yo me he levantado no lo he hecho a propósito. Bueno, yo sé que no. Ay, ya, yo sé que no es a propósito, pero bueno, lo que pasa es que yo... Ay, socia, no sé, en algún lugar del mundo debe estar mi hombre esperándome. Pero apúrate, mijito, aparece ya. Exactamente, y yo le digo al cosmo que donde quiera que se encuentre el príncipe de mi amiga, que lo envíen rápido, que se manifieste, mi amor, porque lo que soy yo, mira, yo a ti no te soporto. ¡Déjate, loco! ¡Sí! ¡Ya va a dejar de ver, loco! ¡En serio!
mío. No me dejes a mi muchacho solo ahora. Carmiña. Carmiña, tú que eres su madre. Y que estás allá arriba. Mueve tus influencias. Tú que conoces a mi muchacho. Y que conoces a mi buen señor. No me lo dejes solos ahora. No se lo vayan a llevar. Carmiña. Yo sé que soy egoísta. Yo sé. Pero es que después que tú te fuiste, Carmiña, él es lo único que me queda. Pídele a mi señor y a su madre, que ella también fue madre como tú. Pídele que me lo dejen con salud, con vida. Que yo también aquí se lo estoy pidiendo, señor. Ay, mi buen señor, si es tu voluntad llevártelo, por favor te pido que te hagas también la mía. Y que me lleves con él, porque si mi Manolo se muere, ahí detrás me muero yo, señor, ahí detrás. ¿Qué pasa, Toñito? ¿Y esa carita? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás así, tan calladito? Y así está la otra, mírala. Yo no sé qué avispa les ha picado, pero para mí que tienen su trompo enrollado. ¿Qué te pasa a ti, Lucía? Y a ti, Toñito, ¿qué está pasando? Mamá, a mí no me pasa nada. A mí tampoco, mami. ¿Ya ves quién es? Este padre, ¿qué le pasa que trae esa cara así? Malas noticias, ¿verdad? Sí, malas noticias. ¿Y ahora qué pasa? Que a Manolo, el hijo de José María... ¿Qué? Lo hirieron. ¿Qué? Pero, por Dios. Lo hirieron. Ay, no puede ser. ¿Qué hacer? Señor Carnero. Sí, la Zagalita. Yo lo vi hace un momento y decidí traerle este café para ver si se sentía mejor. Gracias, mi niña, gracias. Pareces un esqueleto así, tan de mañana. Ay, tienes suerte, mi muchacho. Digo, no, no suerte por el malhadado balazo, no, sino por la zagala que se gasta. Linda niña, linda, linda, muy linda, linda como una flor. Pareces un campo recién llovido. Tú sabes que van a ser muy lindos los nietos, ¿no? Sí, porque mira que mi muchacho es guapo, ¿verdad? Y tú te pareces a la Virgen de las Mercedes en lo bonita. Niña, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, tienes que salvar a mi muchacho, tienes que salvarlo para que pueda vivir una vida bien linda con ella. Eso es que tu familia no puede estar presente en tu boda. Bueno, no es que nos estemos muriendo por verte casada con Rodrigo, pero tú sales de esta casa vestida de blanco y en brazos de Pancho por falta de tu padre. Ay, mamá, yo creo que vas a tener que irte olvidando de eso, ¿sabes? Porque después de la cómica que dio Vicky, mi suegra, y la única condición que me dijo fue que ninguno de los andueces estuviera presente en mi matrimonio. Y francamente, mamá, yo no le niego la razón. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Se puede saber qué cómica puso Vicky? Ay, no, no. Yo prefiero que te lo explique ella misma. No vayan a decir después que yo estoy hablando tonterías, ¿sabes? Ah, y por cierto, que te explique por qué no vino a dormir anoche ella aquí. En todo caso, mamá, yo no pretendo echar a perder mi matrimonio por culpa de ustedes. La única manera que yo tengo de salir de toda esta marginalidad asquerosa. Ah,
O sea que yo tengo razón. Tú no estás enamorada. Tú te vas a casar con él por interés. Ay, María Laura, yo no te he enseñado eso. Ay, mamá, gran cosota que me has enseñado tú, por favor. ¿Quién fuiste tú en la vida, mamá? Una mujer sumisa y sin personalidad que después de haberlo tenido todo y de vivir como una reina y una princesa se puede conformar en vivir en esta cochinada. Por favor, mamá, francamente. María Laura, ¿cómo me dices esas cosas? Yo le he dado mi vida a ustedes, a ti, a tus hermanos, como... ¿Qué pasa aquí? Mamá, ¿qué te pasa? María Laura, ¿qué le dijiste a mamá para que esté así? Respóndeme. Marilis. Dígame, señor. Quiero que deje lo que estás haciendo. Quiero que me averigües algo ya. Como usted diga, señor. Quiero que averigües qué vino a hacer un tal doctor Urbaneja aquí. ¿A qué oficina se dirige? ¿Y cuál es ese motivo de esa visita? ¿Ok? Pero lo quiero para allá. Sí, señor Herrero. Enseguida. Bueno, contésteme. No. ¿Qué fue lo que le hiciste o le dijiste? Ya, Vicky, ya. No vayas a hacer del limón una limonada, que no pasó nada, de verdad. Lo que pasa es que tengo jaquecas. Ay, mamá, ya está. No hace falta que me defiendas tampoco. De todas maneras, yo pensaba contárselo a todos los miembros de la familia. Y, por supuesto, empezando por Vicky. Mira, sea lo que sea, tú no tienes derecho a poner a mamá de esta forma. Y, mi amor, ¿y si tú tienes algo contra mí, habla? Ya, perfecto. ¿Pasó? Yo voy a hablar. Pero para que no digas que yo soy una mala hermana, te voy a dar a escoger. Dime, ¿tú prefieres que hablemos aquí o que nos vayamos a hablar a una casa en la playa?